Buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Jaime Andrés Basante. Estoy ubicado en la vereda de Rumipamba, Nariño, en la casa de mi abuela, donde aquí cerca tenemos el terreno donde están sembrados varios cultivos. Primeramente, escogí la planta de plátano artón y nuestra forma de sembrarlo es escogiendo primeramente la mata más grande de plátano y esta a su alrededor tendrá distintos colinos de diferentes tamaños, el cual escogemos el más grande. Ya el siguiente video mostraré cómo es el proceso de siembra de esta planta. Tratar de no dañar la mata madre y sacar el colino con toda la raíz para que pueda crecer normalmente. El proceso, pues, el que estoy haciendo es cortar y aflojar la tierra del colino por todos los lados para no dañar las dos matas. Es muy importante hacer el corte o pode a una cuarta, un poco más de la raíz, para que cuando vuelva a crecer la mata sea gruesa y su fruto también sea muy bueno y grueso. Es muy importante no olvidarse de colocar la tierra en su lugar para que la planta madre no tenga afecciones futuras. Hemos seleccionado esta ubicación, por lo que nos podemos dar cuenta que hay harta aireación y bastante luz. En esta finca, pues por lo que ustedes pueden observar, se encuentran bastantes árboles frutales como guayaba, limones, algunas matas de yuca. Entonces, para aprovechar al máximo la producción de la tierra, hemos sembrado estos colinos y matas de plátano en los espacios más recomendables. Por último, después de la aplicación de la tierra, hacemos presión con el pie para una buena fijación en la mata y que ella pueda trabajar normalmente ya su raíz. En esta ocasión vamos a desarraigar una mata de yuca para mostrar el proceso de siembra de esta misma. Entonces comenzamos cortándole las ramas más largas para comodidad y para no dañar las demás matas que están alrededor. El siguiente paso que vamos a hacer es tratar de descubrir los tubérculos que tiene la mata con mucho cuidado. Ya en ese momento que está la mata ya más suave, hay que sacarla con mucho cuidado para que las yucas no se dañen.
Por recomendación y experiencia de mis padres, siempre han dicho que después de cosechar y de erradicar una mata de yuca, sembrar en ese mismo sitio unas plantas más. En este caso, pues nuestra semilla es los tallos de la mata de yuca. Entonces es recomendable cortarlos a 30 centímetros. Esta es nuestra forma de siembra de la mata de yuca para que no nos falte el alimento en nuestro hogar. Estas plantas que ven aquí son de yuca. Estas ya fueron sembradas ya aproximadamente más de un mes, que se les hizo el mismo proceso que ya vimos, y esta ya tiene un poco más de edad, aunque todavía no está lista. Y ya, y por lo general, pues como pueden observar, se ven muchas plantas de distinto tiempo en la que se ha cosechado y se ha sembrado. Y pues para que observen el terreno en el que me encuentro, pues hay bastante productividad. Lo que están viendo ahorita es guayaba pera. En esta ocasión voy a mostrar el proceso de cómo sembrar romero y manzanilla. Primero escogemos de la mata madre, cogemos un gajito, lo más posible, lo más delgado, para poder resembrarlo en otra parte del huerto. Teniendo el gajo de romero, procedemos a abrir un hoyo en la tierra lo suficientemente profundo para que el romero pueda crecer. Ya teniendo el agujero, el hoyo listo para sembrar, tenemos aquí en esta talega un poco de abono orgánico ya de otra tierra ya tratada, y le procedemos a echarlo en la base para que la raíz del romero empiece a crecer con buenos nutrientes. Tapamos y presionamos bien el gajito para que se pueda sostener y la raíz para que pueda crecer bien. El romero tiene usos para baños, también para aromáticas. Ahora seguimos con el proceso de sembrar manzanilla. Esta tiene uso también para aromáticas, para daños de estómago especialmente, dolores de estómago y baños también. Arrancamos flores. Recomendable es escoger las maticas pues ya secas, como la que vemos aquí. Y si queremos, pues escogemos. Esto no tiene mucha importancia. Podemos escoger, depende de la cantidad que queramos sembrar y todo. Yo escogí solo dos florcitas. Y como pueden observar, cuando yo las aprieto, botan semillitas. Esas son las semillas de la manzanilla. Y la forma de sembrar es muy simple, ya que yo solamente puedo abrir un huequito, un hoyo en la tierra pequeño. Entonces, usando la tierra que mencionaba, ya está tratada con abono y otros componentes como la excremento de cuy, también que se usa bastante, podemos echarlo en la tierra, así sea para, ya sea para mejorar los nutrientes en la tierra misma y para sembrar distintas matas en un futuro. Entonces, simplemente las semillitas que tenemos en la mano las ponemos en la tierra, como pueden ver, y las tapamos.
y ese sería el proceso de sembrar manzanilla, que es una de las plantas aromáticas pues más simples de sembrar. Y como pueden observar aquí ya hay bastantes tipos de plantas, ya sean jóvenes o ya sean ya retoños, ya viejos. Eso es todo, compañeros y profesora. Este día pues tuve el placer de estar con mi padre, que él fue el que me ayudó a hacer la grabación. Y él se encuentra en estos momentos haciendo el proceso de fumigación a las plantas de limón, a los árboles de limón. Y está aplicando una combinación entre cal, vinagre y un extracto de ají, que es para los ácaros y algunos tipos de hongos.